cara contra cabellera. El hijo de Brazo de Platino en contra de Juan Diego, el más pequeño de todos los hijos de la Virgencita de Guadalupe. Hoy apuesta su cabellera en contra del hijo de Brazo de Platino. De esta forma está sorprendiendo y atacando a la vez Juan Diego, pasado por arriba, castigado a la espalda. No se sabía estas mañas de Juan Diego. Apareció por la parte de atrás desde el Cerro del Tepeyac. Es Juan Diego, el indio Juan Diego, que viene a defender su larguísima cabellera. ¿Cuántas borregas dijo que iba a apostar también? No recuerdo. 300 borregas. 300, sí, y dos totoles. Y dos costales contra los negocios y la máscara de platino. Ahí está, eso es lo que vale la cabellera, la blonda cabellera de Juan Diego. Esto es lo que querían ya de una vez y por todas, noveno aniversario, jugarse máscara y cabellera. Ahí con ese golpe le está dando con esa su jacarano, su qué será, su cantimplora de Juan Diego. Y así es como Juan Diego otra vez vuelve al ataque con ese lazo, mandando la lona al hijo de Brazo de Platino. La gente está con él y hay que entregarlo todo, sacarlo de una vez, todo lo que tiene guardado, porque hoy no se debe de quedar nada en el arsenal. Ahí está el brazo de la victoria de Juan Diego. Hay gente apoyando a la indígena que hoy apuesta su cabellera, pero también hay gente apoyando al hijo de al hijo de Brazo de Platino, que de la nada ya sigue choqueado después del intento que quiso quitarse de encima al invitado no deseado y aparecer de la espalda Juan Diego atacando con ese huacal. El indio Juan Diego ya rompiendo la máscara del hijo del Brazo de Platino. Ha aparecido un Juan Diego muy rudo y es que tiene que defender la cabellera que porta ante la máscara del hijo del Brazo de Platino, que en la historia de los brazos siempre se ha dicho que tienen una maldición, la maldición Alvarado. Veremos si el día de hoy se cumple. En esta noche de 17 de diciembre, justo 5 días después de festejar que el indio Juan Diego fuera visitado por la Virgen de Guadalupe, hoy quiere que sea el hijo del Brazo de Platino el que vea a la Virgen en persona. Sí, le fue a rezar, le fue a pedirle a la morenita del Tepeyac que lo ayudara en esta contienda. De rodillas se fue a la basílica, le pasaron una corneta desde las gradas hasta allá. Qué buen brazo tiene la persona que lanzó esa corneta, porque la está utilizando Juan Diego. Ya baja del cuadrilátero al hijo de Brazo de Platino, le están pasando lo que resta del huacal, donde trae sus tiliches y así con ese está golpeando la cabeza y todavía, y hay sangre, sangre en el rostro de Brazo de Platino. El referee atento a lo que puede hacer, porque Juan Diego ya va a clavarle algo a la cabeza de Brazo de Platino. No sé qué es lo que trae en la mano, pero estaba buscando hacer una herida en la frente del hijo del Brazo de Platino. El lindo Juan Diego, que hoy al parecer no se hincó ante la estatua de Tonantzin, parece más un enviado de Huitzilopochtli. Sí, a todos los santos, hoy Cortés se queda corto, Cortés se queda en casa, porque Juan Diego está haciendo la conquista aquí en la Arena López Mateos. Y ojo, porque es cierto lo que estoy escuchando, Edwin. Ya oíste que están gritando Juan Diego. Sí, Juan Diego. Esas mismas gentes le pasaron, las que tenemos cerca de nosotros, esa corneta. Ahí nada más el rostro del brazo. Sigue con el castigo Juan Diego. Está en su momento, está en el apogeo. El saco todavía se mete, el divino. El divino que se mete, si ya luchó. Hay que dejarlos solos. Ahí está Juan Diego arrancando al Brazo de Platino. El hijo del Brazo de Platino sabe que es su momento. Puede acabarlo. Se puede quedar con la máscara. Un triunfo importante para el indígena. Hay una reacción por parte del hijo del Brazo de Platino. Vuelta de carro para quitárselo de encima. Rebote en la cuerda. Allá va el tornillo con el enganche para mandarlo abajo del cuadrilátero. Atención, porque Juan Diego ya está mareado. Se le nula la visibilidad al hijo de Brazo, pero allá abajo el tope. Tope entre segunda y tercera, que impacta en la manía de Juan Diego.
entre que lo impacta y entre que no, porque el que ha quedado mejor después de ese tope suicida es el propio Juan Diego. Aprovechó la proyección por parte del hijo del brazo de Platino y lo estrelló en contra de la barrera metálica. Es Juan Diego el que mantiene el momentum en la batalla. Ya devolvió al cuadrilátero al hijo del brazo de Platino. Está buscando a volar en contra del divino. Sin embargo, también se hace daño. No es lo suyo el aire por parte del hijo del brazo de Platino. Pero lo que no entiendo, ¿por qué atacar al divino? ¿Viste cuántos guacalazos le dio? Pero es que su lucha es con Juan Diego. Pero que deje de darle guacalazos. Hay que acabar con el que tiene enfrente y luego ya se va con el que tiene atrás. Pero ya... Eso sí, es ley de vida, ¿eh? Eso es ley de vida. Es ley de vida. Por lo pronto tomando aire ambos. Ya va el hijo de brazo de Platino con esa patada en contra de Juan Diego. Doble golpe con la mano. Cabezazo por parte de Ignacio Alvarado. Otro raquetazo, un revés que le está dando. Allá va Juan Diego, lo va a estampar en la valla de protección. Otro codazo, que se quiten todos porque el brazo de Platino está totalmente desconocido. Otra vez estrella, agarra el guacala y se lo estampa en la cabeza de Juan Diego. Ahora sí está viendo la virgencita de cerca, Sedwin. Nuevamente el guacalazo y ahora sí se lo rompió en la cabezota a Juan Diego, quien está buscando escapar porque ha regresado en esta contienda el hijo del brazo de Platino. Ahora se vuela la valla metálica, va a buscar los golpes en el pecho y luego la cabeza de Juan Diego. Se vio muy rudo al inicio de la contienda, pero ahora el gran momento es para el hijo del brazo de Platino. Sí, este es el momento y ahí lo iba a hacer, lo rocea con lo que haya tenido. Sigue con los golpes, otra vez Juan Diego ya inicia la escapada, pero poco puede hacer porque ya es agarrado por el hijo del brazo de Platino. Sigue con los golpes, otra vez ese cabezazo a un lado de Santa Claus, a un lado del Grinch. La Navidad se les juntó y en cualquier momento les va a llevar el regalo a estos dos. Allá va el brazo de Platino con esa serie de patadas, quiere acabar con Juan Diego. Y Juan Diego no nada más le queda resistir otro cabezazo. Ya se están maltratando mucho estos gladiadores. La persecución, el tour a lo largo y ancho de la arena López Mateos. Oye, si en la conferencia de prensa casi aniquilan, casi acaban con la arena. Ahorita que se están viendo cara a cara, imagínate lo que va a pagar esa factura. Ya llevan por lo menos dos filas. Yo creo que van a destruir toda la arena. O proyecta el hijo de brazo de Platino. Se lleva Juan Diego cerca de la esquina fría de esta arena Adolfo López Mateos en el municipio de Tlanepantla. Busca nuevamente el hijo de brazo de Platino. Le está dando una repasada por todo el área de ring numerado a este Juan Diego. El hijo de Tonantzin, que no ve ni la corta ni la larga. Inició muy bien la contienda. Sin embargo, se le acabaron las marrullerías y ahora el que sí las tiene es el hijo del brazo de Platino, quien con ese cabezazo lo aleja. Se lo está llevando hasta la otra esquina y a buscar con esa patada lo va a mermar totalmente. Lo está mermando, la verdad es que sí, otro empujón, otro aventón para estamparlo en las filas de esta arena López Mateos. A un lado de la pasarela sigue con el golpe el hijo del brazo de Platino. Juan Diego no ve la suya en este momento, ya se quiere ir al Cerro del Tepeyac, pero lo están aventando para dentro de la valla de protección, esa que divide la afición con el ring. El brazo se sabe ganador, se sabe que va la victoria, pero quiere acabar, ya quitó de encima al divino. Otro golpe para quitarse al chismoso que tiene. Y los golpes no cesan en la humanidad de Juan Diego, que sigue resistiendo lo más que pueda. Y ojo, porque ya subió el referee a este lonado y en cualquier momento puede iniciar la cuenta de protección, la cuenta de los 20 segundos. Y esto ¿cómo que no estaba contando? Pues no, estaba abajo. Y ahora sí, ya con la cuenta, y ojo, porque también puede ser peligroso. Se agradece que en este tipo de luchas los referees sean un poco más laxos, porque estaría muy mal que terminaran perdiendo por estar fuera del ring. ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado? Ahora sí, ya está en el cuadrilátero. Juan Diego
Recibe al hijo de brazo de Platino en este retorno a la contienda que tiene Juan Diego. Sin embargo, los dos están muy mermados. La patada que fue sobre la cuerda y en el rebote golpeó los abductores del hijo de brazo de Platino. Ahora levantarlo, qué fortaleza la de Juan Diego. Impresionante para levantar al hijo de brazo de Platino y luego las sentadillas con SPU para depositar la humanidad del hijo de brazo de Platino. Y vaya la fortaleza de Juan Diego, que ya está escalando a la segunda cuerda. De allá se va a lanzar con esta plancha, rebota y otros se entonan con todo lo que tiene. Está atacando Juan Diego, brazo de Platino, algo de brazo de Platino, que todavía recibe ese cabezazo, la máscara, echa tirones, echa trizas. Y el referee atento a lo que pueda pasar. Todavía Juan Diego ya nada más se mete con un sector que viene a apoyar al hijo de brazo de Platino. Alza las manos, implora a todas las deidades que conoce, a todos los que le ha rezado una vez en su vida, que le ayuden. Porque está festejando, pero ya hay una reacción por parte del hijo de brazo con ese Bron Cracker. Castigando el pecho y ahora hay cuenta por parte del referee y la cuenta en uno, se acaba. Pero solamente 2 segundos a tiempo estuvo Juan Diego para levantarse. Regresó Juan Diego, que está muy cansado, es el hijo de brazo de Platino, quien no logró una buena cobertura. Ahora va a buscar con una llave, la de casa, esa cruceta a las piernas y luego el tirante al brazo. Al puro estilo de Juan Diego, a buscar la rendición. Por la Virgencita de Guadalupe, por Tonantzin, por Fray Juan de Zumárraga, por Seacaltopitzi Quetzalcóatl, no. Al final está cediendo Juan Diego, ha regresado el hijo de brazo de Platino. Regresa porque todavía tiene sangre de luchador, tiene sangre, tiene vida este hijo de brazo de Platino. Trata de amarrarlo de pies y manos, lo quiere acabar. Lo está amarrando, ya lo logró sujetar de la cabeza. Es momento nada más de que se rinda, pero... ¡Ay, qué le hizo! La fortaleza, algo le pasó al brazo de Platino, que ahora Juan Diego es el que lo está amarrando de piernas y de los brazos. ¡Eso es toque de espaldas! ¡Hay toque! Pero en la cuenta del referee no estaba atento. Y ya logró zafarse, ya logró romper el castigo el hijo de brazo de Platino. Y otra vez Divino sacando provecho de la situación. Ha mandado a Juan Diego al Divino a buscar algo debajo del cuadrilátero. Sin embargo, arriba está acomodándose. El Divino está entrando. Viene con unas lámparas. ¡No! ¡Se equivocó! Las lámparas fueron a dar sobre el propio Juan Diego. Las lámparas sobre Juan Diego ya están retirando al Divino del cuadrilátero. Está atolondrado totalmente. Está anulado, ya quitaron al Divino, se equivocó. Y ahora este es momento para el hijo de brazo de Platino, que sigue castigando con lo que queda de esa lámpara. En cualquier momento puede ir con un castigo, lo está levantando. Allá va el hijo de brazo de Platino. Lo está clavando en la lona y la cuenta va a llegar en uno. Va a llegar en dos, va a llegar a tres. 3 segundos y esto se acaba. ¡Ay! ¡Ay, Juan Diego pierde la cabellera de este 17 de septiembre en el noveno aniversario de Lucha Libre Boom! Se ha ido la larguísima cabellera de Juan Diego, un hombre que lo buscó intensamente por la vía legal, por la vía ilegal, defender su cabellera, llevarse a su vitrina la máscara del hijo del brazo de Platino. Sin embargo, después del error del Divino, después de ese martinete por parte del hijo del brazo de Platino, hoy, este 17 de diciembre, cae la cabellera del indio Juan Diego. Con todos los honores se lleva esta victoria, bien, bien lo dices, hoy cae la cabellera de Juan Diego, el menor de todos los hijos de la morenita del Tepeyac. Todavía se da el lujo de sentenciar al Divino y al hijo de brazo de Platino, pero con ese martillo negro es como le está despojando de su melena Juan Diego en este aniversario de Lucha Libre Boom y Guerreros Azteca Wrestling. Hoy el vencedor y poseedor de ahora en adelante de la cabellera de Juan Diego
Sí, lo que le está diciendo fue culpa del divino. Sí, sí, sí. Si algo tiene que reclamar Juan Diego, pues esa al divino por haberse equivocado con ese lamparazo. Sin embargo, esto es de hombres. Y como hombres, cuando uno apuesta y pierde, hay que pagar. 300 borregas, Toñito. 300 borregas y la cabellera. Esas fueron las palabras de Juan Diego. Pues ahí están las borregas que tanto ha cuidado. También se va a despojar de ellas. Compadre, y bien lo dices, y es que, oye, también Juan Diego dijo algo muy cierto, a los indios no nos quiere nadie, ¿eh? A los indios no nos quiere. Eso sí, tenemos una gran deuda con nuestra gente indígena, ya fuera de toda broma, es de gran honor que un hombre personifique a nuestra cultura indígena. Hoy Juan Diego desafortunadamente perdiendo la cabellera, pero de gran valor que traiga nuestra cultura a los cuadriláteros. Hoy se va a la cabellera de Juan Diego en una contienda fuerte, durísima. Lo seguimos escuchando. Ahí está, bien lo dices, pagando. Ya no llores, Toñito. Es que deuda de Indio Tarugo juego. Hizo llorar a Toñito. Efectivamente, voy a agarrar una piedra. ¡Ya, divino, ya no te metas! Pero bien lo dices, un hombre que se ha atrevido a personificar, valga la expresión, a este personaje tan querido, tan emblemático de nuestra cultura, también indígena, un representante como lo es Juan Diego, que se atreva a hacer esto arriba de un cuadrilátero, pues es de aplaudirse. Ahí está pagando como los verdaderos hombres con su cabellera, no como otros tantos que nada más un mechoncito. Aquí se es deuda de hombres y lo está demostrando Juan Diego, rapándose. Ahí ya le están pasando la máquina. Ahí están las imágenes, el rostro de Juan Diego. No lo puede creer, no sabe ni qué pasó. El divino, como siempre, echando a perder alguna lucha a su compadre. Hoy Juan Diego no vio la suya. Y ahí está el hijo de brazo de platino con la cabellera. Un trofeo más, porque muchos personajes que hablan o que son del Vox Populo, o que son muy populares entre la cultura, y que no pasa mucho con ellos, hoy Juan Diego sí ha hecho grandes cosas en la lucha libre. Y el triunfo bien logrado para el hijo de brazo de platino. Con la cabellera se ha quedado de Juan Diego en sus manos.
El rostro lo dice todo de Juan Diego. Siguen trasquilando esa melena, bien lo dices, las borregas y todo. Hoy paga Juan Diego como los verdaderos hombres. Esta es una de las apuestas que tiene Lucha Libre Boom y Guerreros Azteca Wrestling en este noveno aniversario desde la Arena López Mateos. Nosotros continuamos a través de Más Lucha. No fue mi culpa, pero en todo el encuentro estuvo participando su novio, el Divino. Y ahora quiere la máscara contra mi máscara. Adelante, igual, si lo quiere decir con el Juan Diego también. Para los dos tengo. Lo prometido es deuda, le dije que él iba a tumbar su cabellera. Y aquí está, no les mentí. Y con los huevos en las manos, ahí está demostrado. Brazo de platino, te repones al ataque que te hizo por la espalda, engañándote. Al final sacaste la casta. Claro, fue una buena jugada de su parte. Sabía que se le iba a recibir con todo. Y me volteó la tortilla, pero pues ahí están los resultados, ¿no? Aquí está su cabellera en mis manos. ¿Qué sigue para la carrera del Brazo de Platino? Como dices, vienes enrachado y quieres la máscara del Divino. Claro, voy por la máscara del Divino, espero y no le corra, ya le firme y tenga palabra. Y los que se quieran formar, para eso estamos. Hoy te sobrepones una Arena López Mateos que por momentos te volteó la espalda, pero al final te reconoce. Claro, el público de la López y varias arenas, venían al 100 con él, venían un 80, un 20 con él, pero pues la gente sabe reconocer y vio que le gané bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con el indio Juan Diego, después de la derrota, desafortunadamente no hubo milagro guadalupano esta noche en la López Mateo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes aquí en las redes sociales. Se los agradezco por estar aquí siguiendo. Mira, esto no fue una lucha normal. No trabajó como se debería de haber trabajado. El seco que llevé, yo pensé que me iba a apoyar y me traicionó a la hora de la hora. ¿Qué puedo decir? Estuve solo, como siempre. Pero no importa, nosotros como los indios siempre cumplimos lo que comprometemos y aquí está hoy, dispuesto a lo que venga. No pasa nada ahorita, no pasa. Simplemente que se cuide porque habrá otro espacio y ahí ya no va a haber piedad. Juan Diego, jugaste mucho con atacar por la espalda al Brazo de Platino, pero parece que te salió contraproducente. No, es que subieron otros, no se dieron cuenta. Yo venía de vender mis cositas de comercio, venía con mi guacal, venía de vender acá. Y voy escuchando la música, voy sumando, no subió otro por mí. ¿Y él quién era? Resulta que era otro. Entonces tuve que traerme mi ropa de vender y me subí a luchar. No subió, ya están, me quieren clonar. ¿A poco no se dieron cuenta que me quieren clonar? Bien decías, ¿no? En tus luchas de apuestas siempre pasa algo. Sí, siempre. No sé qué, por ahí dicen que yo tengo la bendición. Creo que no, es al revés. Pero no importa, aquí estamos de pie y estamos presentes. Pero hoy me di una cosa. Estaba subiendo otro por mí y no se dieron cuenta que entró bailando. Yo venía de mercadear mis cositas, venía a mercadear, vender. Pero me subí. Al final te salió contraproducente incluir al Divino, pero pues no tiene la culpa el indio. Pues como dice el dicho, ¿qué culpa tiene el indio? Pues ni pe. Ahora sí, como dice el refrán, ahí estamos, ni modo. ¿Quién lo pone? Como dice el indio, a lo que sigue. Diego, has hecho una carrera sólida con la gente, te apoya, pero no has ganado en esos duelos de apuestas. Mira, yo le voy a disculpar, le voy a decir algo, a lo mejor les va a dar risa. Yo parezco como los partidos de fútbol. Ve que dice que hay que romper récord hasta que lleve 20 pérdidas, ya la 21 es mía. Y así son los partidos de fútbol. ¿Para qué? No pasa nada, total. Ah, vamos a seguirle adelante. Se cumple. Y ahí estamos presentes. Muchas gracias por los comentarios de ustedes.